Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Hay más información en poder informativo, pero antes vamos a dar paso a una plática, a una entrevista. Se encuentra en las instalaciones del Grupo BX, el contador público José Lorenzo Jiménez Landero. Él es el titular, él es el administrador local del Servicio de Administración Tributaria del SAT, pues, aquí en Villahermosa. Y es que con motivo del buen fin se va a realizar un sorteo. Y de eso justamente nos viene a platicar de qué se trata. Muy buenos días. Hola, Ángel Antonio. Buenos días y gracias por el espacio que nos dan para poder platicar con el auditorio. Y dirá el auditorio que cómo participamos en este buen fin, ¿no? Que, se que vamos a regalar. Escucha, pues me da miedo, ¿no? <risa> <risa> que vamos a regalar, ¿no? Eh, pues como otros años, eh, como comentabas, este, participamos pues eh, tratando de fomentar eh, este apoyo que se crea con el buen fin del de, eh, comercio a las MIPYMES, que son las consideramos hoy como la columna vertebral de la economía del país. ¿Cómo participamos? Participamos con esta organización del sorteo. La Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, pues organiza el sorteo, el buen fin, en donde pues todos aquellos consumidores que ya tienen previsto eh, comprar algo, este, este buen fin, este, este periodo del 17 al 20 de, de noviembre, pues pueden hacerse acreedores. A, a ganadores dentro del sorteo del buen fin. ¿Cómo, cómo es la mecánica? ¿no? Primero, dentro de los requisitos es que tu compra se realice eh, con una tarjeta de débito o de crédito, eh, eh, con un medio electrónico de alguna forma. no Ese, ese sería el primer requisito. Eh, el segundo, por llamarlo de alguna forma, es que la operación de la compra sea mayor o participen aquellas compras que son mayores a 250 pesos. Desde ahí se arranca. Uh -huh. Y. Eh, en el laxo de los premios, se supone que el mayor premio es eh, hasta 10 mil pesos. ¿Qué significa eso? Yo puedo comprar a lo mejor 7 mil pesos y por el hecho ya de haber adquirido comprado esa cantidad, pagado con la tarjeta de crédito o de débito, ya estoy participando en el sorteo. Puede ser que yo compre algo que me haya costado 12 mil pesos. ¿Cómo participo? Sí, está participando la compra, pero lo máximo que se puede llevar serían 10 mil pesos. 10 mil pesos. Entonces, Iniciamos con el, eh, el monto de 250 hasta lo máximo que pueden ser eh, 10 mil pesos. Eh, estos, dos, estos primeros requisitos son los que generalmente debe de cumplir. Y puede ser cualquier ciudadano que haga uh, la operación o la compra. No necesariamente que, te, que tenga uh, que sea un contribuyente uh -huh. de alguna forma, no. Entran de manera automática. Eh, el, la operación que se realice es el número de, de autorización o de operación que haga la, la, en, en la compra, es lo que automáticamente se puede decir que se incluye la tómbola. La tómbola del, pero el, de se, la se compra. emite algún. Es el, eh, se registra en el movimiento, la, ah, ah, la compra, ¿no? Ok, muy, muy buena pregunta. No, es en automático. El hecho de que yo eh, haga una operación, voy a la tienda y pago con mi tarjeta de, de débito, uh -huh. con eso. Con esa sola acción ya está participando, porque de manera automatizada nosotros tomamos el número de operación que hace el contribuyente. No es necesario que compre ningún boleto, digo, porque de repente se generan, fuera de esto, tratan de engañar luego al, al ciudadano, ¿no? No, les van a, ¿no? no tiene que hablar por teléfono, no tiene que darnos el número de la tarjeta, no tiene que este, anotarse en alguna página entrar y, y anotar la operación. Sino por el hecho de haber hecho ya la operación, con eso está participando dentro del sorteo del buen fin. Existen eh, 500 millones que son los que se, a nivel nacional se, se entregan, eh, se estima aproximadamente 149 mil ganadores. Esta ha sido eh, este, la constante en la participación del sorteo en los años anteriores, lo mismo sucede. ¿Cómo se hace el procedimiento? En la. En la autorización que se tiene del sorteo, pues ahí se establecen las bases, mejor dicho, se establece la mecánica y, pues, prácticamente se va de 250 a 500. Hay 18 mil eh, premiados, de 9 mil 500 a 10.000 hay 600 premios que se entregan a los, a los participantes. No, no depende y así del, se... del monto de la compra. Eh, no, el de monto a partir de 250 ya está participando. Es decir, alguno compra 300 pesos y se puede llevar hasta 10 mil pesos. No, el de 300 pesos se puede llevar los 300 pesos. Ah, ok. Ya. Sí, sí, el de es 300. la devolución, digamos, ah, de, de, la lo, compra. de la compra. Es ya. correcto, es correcto. Sí es la devolución de la compra, si sí, no me he expresado bien, pero es la devolución de la compra. Obviamente hay dos supuestos. Si es con tu tarjeta de débito, te devuelven a tu cuenta la cantidad de la compra. Decíamos, si rebasas de 12 mil pesos la compra, te deberían ah, 10 mil. Ah, si tu compra fue de 8 mil, te devolverían los 8 mil si tú saliste dentro de los premiados. Y este eh, y, bueno, y, y ahí sería la mecánica, el sorteo se hace el 5 de diciembre. Uh -huh. En la página, hay una página que se llama www.got, diagonal sorteo o en fin, donde se puede consultar las tarjetas participantes o los números de aprobación, de autorización de los. Participantes. Al 30 de noviembre ya uno puede puede checar y consultar si sigue, si está uno participando con la operación. Aproximadamente son 50 instituciones del sistema financiero y otras organizaciones que participan en este, en este esquema del sorteo de buen fin y que al momento de hacer la operación, pues ya el eh, contribuyente pues de ¿Hay, ¿Hay alguna comandante? tarjeta en específico de, o, o alguna institución que no? No, no, no. O sea, no, o sea a, a, casi todas, ¿no? Casi la mayoría. O sea, si tiene duda el contribuyente de si el ciudadano, si será que esta tarjeta está participando, puede ingresar a la lista que está en las bases del sorteo y ahí viene de manera detallada el nombre de la institución. Te puedo asegurar que la mayoría del sistema financiero están, están participando, están participando. El 5 de diciembre es el sorteo y yo como contribuyente, de manera normal, quizá pago con mi tarjeta. Este, claro. Cómo me entero si soy ganador o no. Ah, correcto. O eh, me notifica? porque eh, puede darse el caso de que algunos vivillos para decir. Sí, por supuesto. ¿qué? Es lo más que me tiene que dar cierto dato. Sí, datos sí, y... sí, el NIP, eso es importante señalarlo porque ha sucedido, pues, de que te hablaba, y decía, oye, dame el NIP porque ya saliste ganador en el sorteo. Y Hay que tener mucho cuidado. Hay en que eso. tener mucho cuidado. Mira, la única, la, la forma que, que segura es la consulta en el sitio. Ahí va a estar. A partir del sorteo posteriormente, a tercer día hábil. Ya va a aparecer el listado de los ganadores. País, país. Ahí ya, sin que medie por, 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 por el contribuyente, por el consumidor o alguien, él puede hacer la consulta. Es diagonal sorteo En fin, ahí está el sitio. Y si sale ganador... Te de, de decía yo del supuesto, me quedé un poco en el en el cómo lo refleja, ¿no? Si es de débito, te lo devuelven y aparece el depósito. Sí, porque a lo mejor registra, bueno, ¿y este depósito de, de qué es? así que decir que saliste, saliste ganador. ganador. Y si es de crédito, obviamente, no, no tanto que te lo devuelvan, sino dentro de tu adeudo, pues va a bajar, si debías 6 mil y, y la compra fue de 5 mil o algo por el estilo, ¿no? Este, pues van a aparecer la parte de la compra. Eh, eh, de vuelta o abonada, pues uh -huh. a, en la cuenta, no tanto que te llegue de manera efectiva a tu, a tu cuenta, ¿no? tratándose de las de crédito. Y este, otra característica: si tú tienes 10 operaciones, suponemos que hiciste 10 compras solamente se, se va a premiar una de las 10. O sea, solamente hay un no, premio. ¿No es por... que estás participando 10 veces? Sí, sí estás participando 10 veces, pero puedes, nada más vas a ser el ganador con una de las 10. Ah, ok. Tienes 10 boletos, entonces no, no es que se vaya a repetir, te van a decir, bueno, puede ser que sale uno. No, por cada tarjeta solamente hay un ganador. Entonces ahí igual es organizar a, al contribuyente, decir, bueno, si voy a, a un ciudadano, si voy a una tienda y compro cinco cosas pues que las cinco sean a lo mejor a, a una cuenta hay, hay su, su, su beneficio porque si es una sola cuenta pues se devuelve el monto de la cuenta o se devuelve por cada una de las no hay, operaciones no, no hay que inscribirse en ninguna en ningún momento es, ¿no? es, ¿sí? eso es automatizado sí no hay que ya por el hecho ahorita la difusión es para que el ciudadano lo conozca porque el ciudadano a esta altura pues ya, ya tiene decidido si va, si va a comprar en el buen fin aprovechando las ofertas y todo lo que, lo que viene no uh -huh. entonces solamente es para que conozca y eh, que puede ser ganador dentro de este proceso del sorteo de en fin que es parte de la, de la difusión y el objetivo también para nosotros es difundir el uso de los medios electrónicos en las operaciones que el contribuyente esté realizando. ¿no? Además de mayor seguridad también, porque por, no evita cargar pues mucho efectivo, ¿no? A por supuesto. Sí. Y bueno, nuestra recomendación, digo, el contribuyente, este, pues que realmente, pues él. Analice que realmente lo que vaya a comprar pues sea lo que necesite ¿no? para no endeudarse en, en, de más ¿no? en este proceso del, del buen fin dentro de las recomendaciones que podemos hacer. El sorteo empieza, este, ¿cuándo empiezan sí, a participar la comunidad? A partir del 17 que inicia el, el buen viernes. fin, el viernes hasta el 20. O sea, en, ¿En ese, ese periodo, las operaciones que se realicen en ese periodo. Son, las que, eh, van a son estar... las que están participando, ¿no? A partir de ahí, en el momento que, usted, que el contribuyente haga la primera operación y pase su tarjeta, ya está incluido dentro de la tómbola para participar. ¿Hay alguna estimación de cuántos tabasqueños están en el supuesto de poder participar, que tengan alguna tarjeta o no, se desconoce no, el número no, exacto? No, no, no tenemos, fíjate. No, porque lo manejamos de manera general, okay. general, no, no de manera particular por estado. Pero, o sea, son, hay 149 mil posibilidades de poder ser ganador porque son los premios que se tienen que entregar. Y, y por el monto total de aproximadamente pues 500 millones que son los que se llevarían en, en Eso manera a, ajena, a nivel a nivel nacional a nivel nacional a Así repartir es correcto bien este ya estamos este, en la parte final este, hay una disposición este, ah, de la nueva factura, una, es una nueva versión. A partir de diciembre, me parece, sí, Correcto. ya tienen que tener la actualización de quienes facturan electrónicamente, ¿no? Correcto. Qué buena pregunta, Señoría, Fíjate, te, te, hemos venido trabajando con el tema de eh, orientar al contribuyente que existe, ya está en vigor a partir del primero de julio, una nueva plataforma de facturación electrónica, la versión 3.3, que es la que entra de manera obligatoria en vigencia ya a partir del primero de diciembre. Es decir, los contribuyentes que hoy nos escuchan y nos ven por los distintos canales eh, ya deberían de estar, pues a esta, a esta altura adecuando la información que se requiere para la presentación de, eh, de sus facturas. ¿Qué va a suceder si el 1 de diciembre no se cambió? La única plataforma de facturación que vamos a tener va a ser la versión 3.3. Entonces, pudieran tener algún contratiempo en lo que adecúan la información que vienen actualizando hoy en día que en el 80% de esta información se va a seguir utilizando en la nueva versión. Hay algunas cosas nuevas que son las que se tienen que ir eh, previamente buscando para tener para estar preparado y generar la, la, nueva, la nueva factura ya en la versión 3.3. Es más que nada actualización de información que me, me, me... Sí, catálogos. Hoy se maneja la plataforma de la versión 3.2, todo es editable, la versión 3.3 en el comparativo, se elige la información, son catálogos lo que se busca. Dos de los catálogos son los que generalmente nos han estado dando un poco más de, de información, que es lo que tiene que tener el contribuyente, que son la clave del producto. Ejemplo, hoy, si yo me dedico a la venta de comida, al momento de la factura, yo tengo que buscar en un catálogo la clave que le asigno a la venta de la comida. Entonces, a lo mejor lo que nos podemos tardar es en ubicar qué clave le corresponde a la actividad que yo realizo. Y lo que estamos previendo es, y, y creamos una herramienta como un buscador, de manera muy rápida donde el contribuyente puede utilizarlo y puede encontrar la clave mucho más ágil para que no tenga ese contratiempo. Es más y amigable, lo, ¿no? Más amigable eh, y, y que sea un poco más rápido el tema y más seguro. Mira, el objetivo final de, de esta nueva versión es eh, darle eh, validez y que la calidad de la información que se genere en la factura pues sea, sea la, la que se espera y podamos regresársela al contribuyente en, alguna, en una herramienta que a corto plazo... Vendría a simplificar el cumplimiento de las obligaciones. Estamos previendo eh, prellenar declaraciones mensuales de los que son servicios profesionales, de los que son actividad empresarial, de los que son arrendamiento, ponerles una herramienta donde ya tengan tanto sus ingresos como sus gastos. ¿Qué va a hacer el contribuyente? Decir, bueno, si son mis ingresos, si son mis gastos, me toca de pagar esto, le doy clic aquí y ya tengo presentada mi declaración. Eso es lo que se prevé en un corto plazo con ciertas herramientas que hoy ya están, pero para un grupo de contribuyentes. Queremos que este beneficio sí, lo tenga de, tenga de manera general. general. Sí. Esa, exactamente. Entonces, estamos haciendo capacitaciones en, en las instalaciones del SAT, si hay, si hay contribuyentes que están todavía eh, con las dudas de qué es lo que tienen que hacer. Pueden acudir con todo gusto, las atendemos, les apoyamos. Tenemos unos eh, equipos de cómputos que, eh, eh, donde les acompañamos a elaboración de su factura. Las capacitaciones son martes, miércoles y jueves. Hablamos de factura electrónica, de los ejercicios, hacemos casos prácticos y las dudas que tenga el contribuyente, con mucho gusto puede acudir con nosotros y los atendemos para poderles acompañar en, este, en esta transición de alguna forma de la factura electrónica. A diferencia de cuando iniciamos de manera obligatoria en el 2014, que se creó del papel y pasamos a la factura electrónica, ahorita el contribuyente ya tiene conocimiento de la factura. Es solamente adecuar la información que hoy estamos teniendo en el tema de factura de la versión 3.2, adecuarla a la 3.3 y lo actualizarla. Que que y actualizar. Y con eso no van a tener ningún problema. Sí es importante que se haga, que se prevé. Nos quedan 15 días, que, o sea, que, se pre que estemos previendo ya y, y si nos falta algo... O tienen algún contratiempo y les podemos ayudar, pues con mucho gusto. ¿Hay un porcentaje eso. que todavía falte? Eh, mira, teníamos el, el, el último de aproximadamente el 60% ya había migrado, entonces teníamos un 40% que estaba en ese proceso, que yo creo que en estos días pues, no hay mayor, o sea, más tiempo más que en estos 15 días para que podamos reunir y tener el 100% de los contribuyentes que facturan. 40% ¿no? más o menos en números de cuántos serían, cuántos contribuyentes. Eh, pues aproximadamente entre unos 20, 25 mil contribuyentes que son los que, que lo vienen. Que alta, ¿no? va, va variando mucho porque hoy puede ser que facture, pero por, a lo mejor ya en, en diciembre no. Entonces, más o menos ese es el esquema que se tiene para que se eh, actualicen los contribuyentes. Al primero de diciembre, pues todos tienen ya que estar sí, utilizando estar. la nueva versión. Entonces, pues, no, nuestra recomendación es que en estos 15 días que tenemos, pues puedan ya utilizar la nueva versión. Los proveedores, las plataformas del SAT ya están con la versión 3.3, entonces ya pueden utilizarla, ya pueden eh, ver cuáles son los cambios de información que les está solicitando, pues para que no tengan ningún contratiempo cuando tengan que emitir la factura. ¿no? Muy bien, contador, le quiero agradecer eh, su presencia y la invitación para participar dentro del Fin claro. y a pagar de manera electrónica y hacerse, si así es su suerte. Del reembolso de la compra de hasta 10 mil pesos. Correcto. Muy Muchas bien. gracias. Es sí. el administrador local del servicio al contribuyente del SAT, aquí en Villahermosa, el contador público José Lorenzo Jiménez Landero. Nosotros bien. vamos a la pausa. Son las 9 de la mañana, ya con 5 minutos. Regresamos enseguida con más.